Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Montezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestros conversatorios tan claro como el agua. Conversatorios que, como muchos de ustedes ya saben, están ligados a la, al inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que es un proyecto de divulgación que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana desde hace ya algún tiempo. El día de hoy es un privilegio por, por muchos motivos. El día de hoy vamos a platicar sobre un producto académico de enorme relevancia, un libro que se llama Sequía en México y que ha editado la red del agua de la UAM con mucha visión. Antes de, que nos alcanzara la, antes de que nos alcanzara realmente la sequía. Y para ello es, eh, me siento privilegiado de, de presentar a los editores de este libro. En primer lugar, presento a Fabiola Sosa de la UAMES Azcapotzalco. Fabiola, qué gusto de que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en el museo. Gracias. Y el otro editor es el de nuestro querido amigo el doctor Roberto Constantino Toto. Roberto, qué placer que estés con nosotros presentando el libro. Al contrario, hasta que se me hizo volver a estar con ustedes aquí. Muchas nombre, gracias, querido Javier. hombre, esta es tu casa. Y está con nosotros también el doctor Oscar Monroy Hermosillo. Que es de los pilares del Museo Gota de Agua. Este, Oscar, bienvenido a este, a este programa, a este conversatorio. Bueno, pues de, creo que le molestó que lo presentara <laughs> y entonces se desconectó, pero ya se volverá a conectar. A lo mejor se emocionó mucho. Bueno, queridos compañeros, vamos a, a empezar a hablar del libro para mí tiene un enorme significado que nuestra universidad esté en la en la trinchera, en la vanguardia de un problema gravísimo que es el agua y la sequía que se nos viene o que ya está aquí y generar un producto académico de tan alta calidad este a mí como universitario me ¿Sí? llena de, de, de orgullo quién quisiera empezar a platicar eh, Fabiola Roberto si quieres empezamos con Fabiola Roberto estupendo muy bien Fabiola cuéntanos sí. cuéntanos del Lo libro abríe, cómo fue hablarte. que se gestó cómo fue que se imaginó quiénes participaron cuéntanos de la red del agua en la UAM, que no que no es de, no todo el mundo conoce. En fin, ¿qué nos platicas de este libro? Sí, el libro fue resultado de una serie de reflexiones que se llevaron a cabo previamente en un evento que organizamos, un, un, un coloquio, en donde participaron distintos actores, tanto funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, para reflexionar sobre el tema de la sequía. Que por cierto, esto ocurrió durante el tiempo de la, de la pandemia y, evidentemente, previo a que, a que se visualizara que, que nuestro país estuviera enfrentando un fenómeno como el que actualmente nos preocupa desde el 2023, que es esta sequía, ¿no? Que, que, que está afectando eh, varias entidades eh, de nuestro país. Entonces, se hizo este proceso de reflexión y como resultado del mismo, eh, a través de la red de agua de eh, la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde participan profesores y profesoras investigadores eh, en distintas disciplinas, pero que tienen algo que decir sobre el tema de la sequía, se decidió impulsar eh, la publicación de este, de este libro, ¿no? Y, 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 y esta publicación eh, eh, pues surge en un momento muy pertinente para promover eh, eh, la reflexión acerca de eh, lo que implica la sequía, las estrategias que deberíamos de estar emprendiendo y eh, eh, la relevancia de, eh, en realidad, impulsar el tema del agua como un tema de prioridad nacional que se corresponda con las inversiones necesarias para poder incidir en mejorar la resiliencia del país entonces eh, el libro aborda temas eh, eh, muy interesantes eh, por ejemplo no solo aborda eh, recomendaciones en términos de política pública de qué tipo de Estrategias se tendrían que estar eh, impulsando desde cosecha de agua de lluvia, soluciones basadas en la naturaleza, eh, eh, mejora en la micro y macro medición de la, de la red para reducir la cantidad de fugas, eh, sistemas de cosecha de agua de lluvia, entre otras, sino también aborda aspectos de... Eh, eh, ¿Cuánto este tipo de fenómenos y, y, y la manera en la que se comunican a través de los medios? pudiera estar teniendo incidencia no solamente en la salud física, con esta proliferación de vectores o, 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 o olas de calor, ¿no? Que pudieran tener repercusiones en la salud física de las personas, sino también impactos en términos de su salud mental, ¿no? Con procesos de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no? Entonces, es un libro que se encuentra disponible para su descarga de manera pública y que, y que evidentemente invitamos a nuestra audiencia eh, que se sumen a, revis a, a, a leerlo, a revisarlo, que se sumen a esta reflexión. Está disponible de manera gratuita como parte de los esfuerzos de la red de investigación en agua de, de la UAM y como parte de los esfuerzos de nuestra institución de poder comunicar esta investigación, de poder sensibilizar a la ciudadanía, a los tomadores de decisiones. En, en cómo juntos podemos avanzar a poder crear resiliencia para todas las ciudades y las zonas rurales del país. Muy bien Fabiola pues reiteramos la invitación a que la audiencia baje este libro este realmente es muy sencillo. Yo he hecho el, el intento en Google y rápidamente aparece cuando pones aquí en México rápidamente aparece el libro. Y, y te aparece ya el PDF, ¿no? Entonces lo puedes eh, consultar, imprimir lo que fuera, este, con muchísima facilidad. Entonces, reiteramos la invitación de, para que nuestra audiencia conozca los temas que ahí se tratan. Roberto, ¿qué tan, tan complicado fue esto? ¿Qué tan difícil? ¿Qué? ¿Cómo eh, coordinar un...? Un, un libro es una cosa muy complicada, ¿no? Sus compañeros. Conoces la respuesta, pero hay que compartirla porque, efectivamente, como bien dijo Fabi, tú comentaste, este es el resultado de encuentros que es, eh, estaría muy mal no decir, fueron promovidos y fueron eh, estimulados por eh, Oscar, Oscar Monroy. Y, y resultado de estos encuentros, porque además, dada la naturaleza del agua como un objeto de reflexión, de estudio complejo, es decir, eh, que atraviesa eh, dimensiones que a veces no nos imaginamos como, no solo es el problema del agua en nuestros hogares, pero en la producción, eh, el agua para la naturaleza el agua y los, eh, las, las manifestaciones de que algo no va bien con el agua, como es el caso de la sequía, o algunas de sus manifestaciones, no solamente, digamos, en asuntos de naturaleza fisiológica, pero también en la salud mental. Es decir, el amplísimo espectro eh, implicó primero resolver un gran asunto y era establecer una lengua común entre diferentes disciplinas para poder abordar las diferentes dimensiones que nos implicaba tratar el agua y considerar el problema que representa en estas diferentes dimensiones, las institucionales, las económicas, las sanitarias, eh, las ecológicas, las institucionales, eh, eh, tratar de abordar el problema desde estas diferentes dimensiones. El primer reto entonces fue poder construir una lengua común entre las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las ciencias básicas, en fin. Eh, y este fue el primer reto. Y para eso creo que tuvimos la gran fortuna, a través de la Red del Agua y con el trabajo de Oscar, de poder reunirnos y dialogar, porque si bien es cierto, la mayor parte y casi la totalidad de los integrantes de... de los autores de, de los capítulos de este libro son integrantes del personal académico de la UAM. También recogimos las participaciones de colegas de otras instituciones académicas, como la Universidad de San Luis Potosí, por señalar algún caso, ¿no? Entonces, el primer reto fue construir una lengua común. Después vinieron otros retos que tienen que ver con eh, la organización de los materiales para generar un, a través de un, de, de un eje que articulara ¿no? eh, las contribuciones de todos estos eh, autores que nos obsequiaron su tiempo, además eh, para poder tener, sin saber que el futuro nos iba a alcanzar tan pronto, eh, tener este material disponible para la descarga. De, 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 del público de forma gratuita ¿no? hay, hay en particular un par de artículos eh, dos capítulos perdón, de este volumen que has, tres que hacen una revisión del problema de la sequía en la Ciudad de México ¿no? un tema absolutamente contemporáneo, actual de preocupación de, de la ciudadanía y en el que efectivamente, como dices tú eh, que también eres un autor de este volumen, eh, junto con Lilia e y Juan José, eh, pone en la frontera de la discusión sobre cuáles son las rutas institucionales que tenemos que explorar para generar dos cosas. Por un lado, como bien dijo Fabiola hace un momento, eh, generar una condición de resiliencia no podemos dejar de depender de la naturaleza no podemos dejar de depender de los ciclos de las lluvias sin embargo lo que sí podemos hacer es que frente a la eventual presencia futura de este tipo de fenómenos el impacto que resienta la sociedad sea proporcionalmente menor a la que muy probablemente eh, estamos atestiguando eh, ya a partir de esta fecha y durante el periodo de estiaje, eh, porque va a volver a llover y esta es una parte importante del problema. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido en la sociedad, en los sectores económicos, en el ámbito del aprovechamiento y en las responsabilidades públicas, tanto de la Federación como del gobierno local, en el caso de la Ciudad de México, o de otros al nivel nacional? ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido? Y el primero es conducir una política de forma diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Tratando de procurar en todo momento la recuperación del balance hídrico. Y la segunda, y por eso la importancia del libro y mi gratitud contigo por la oportunidad que nos das, porque hay que fortalecer una ciudadanía hídrica, un empoderamiento de eh, los usuarios domésticos, de los usuarios sociales, de los usuarios públicos y los económicos, para mantener vigilancia, para establecer eh, patrones de aprovechamiento eh, mucho más adecuados frente a esta nueva circunstancia que nos impone el cambio climático, pero también a cumplir con las responsabilidades que nos corresponden a todos. ¿no? Entonces... Mi gratitud por la oportunidad de tener este espacio contigo hoy, eh, con, con Lilia, con, con Juan José, con Oscar y con Fabiola, porque creo que efectivamente pone a nuestra universidad en el marco del 50 aniversario, a la red del agua en particular y al esfuerzo de varios colegas que contribuyeron a publicar esta obra eh, en la frontera de los asuntos de la discusión y de la garantía a la sociedad de que estamos trabajando y ocupándonos de estos asuntos eh, y vamos a salir de ellos no muy bien muy bien roberto le damos la bienvenida a juan josé santibáñez que es el director del museo gota de agua bienvenido juan josé muchas gracias javier Delia, Roberto, un gusto estar con ustedes, Fabiola. Eh, muchos saludos, felicidades por el libro. Está Oscar también. Ah, Oscar, desde luego. Bueno, Fabiola, este ya nos introduce Roberto, a, nos, nos deja asomarnos a un poco las dificultades de esto, pero a mí me, me, me llama la atención porque siempre es un problema, ¿no? ¿Cómo elegir cuando el problema del agua tiene tantos escenarios y tantos matices, y en la universidad afortunadamente tantos especialistas? ¿Cómo elegir un tema, ¿no? Y cómo elegir que en este caso, que espero que sea el primero de muchos libros. Este, se toca el, el, el problema de la sequía fue difícil hacer la elección fue fueron gritos sombrerazos o rápidamente hubo acuerdos este cuéntanos por favor como el, el backstage de, de la producción del libro eh. Como parte de los distintos esfuerzos que se hacen en la red de investigación del agua y dada, como tú comentas, la multiplicidad de líneas temáticas y de trabajo que tienen eh, la, las profesoras y los profesores eh, de la universidad, eh, había varias líneas temáticas que nos preocupaban, ¿no? Y en particular, eh, había un... un la idea de avanzar en términos de eh, eh, poder tanto conocer mejor la situación como reflexionar acerca de las estrategias de solución de diferentes impactos relacionados con la variabilidad climática y cómo el cambio climático tenía... Eh, eh, mucho que aportar en el sentido de la urgencia, la frecuencia y la intensidad con lo que se estarían presentando este tipo de fenómenos. Y entonces, en este sentido, surgió eh, la idea de poder trabajar eh, con el, el tema de la sequía, pues partiendo del hecho de que más de la mitad de nuestro país eh, está ubicado en zonas áridas y semiáridas y que es un fenómeno asociado al clima que recurrentemente afecta a una extensión importante de nuestro territorio y que a partir de estas experiencias recurrentes en donde destaca la sequía de el 2011 y 2012 en donde casi el 95% del territorio nacional presentó condiciones de sequía puede ser un fenómeno que eh, sabemos que va a ocurrir que va a seguir ocurriendo y que tendrá distintos niveles de impacto en la medida en la que seamos capaces de crear aquellas condiciones e instrumentar estrategias para poderle hacer frente. no entonces en este sentido surge esta, esta invitación de este libro que eh, parte de este evento, en donde eh, se abordan estos diagnósticos de estas problemáticas, de las acciones que ya se estaban llevando a cabo y también de las recomendaciones para poder crear estas condiciones de resiliencia eh, en diferentes partes del país. Entonces, no solamente se trabajó la Ciudad de México, sino también se trabajaron eh, 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 las estrategias en la zona norte monterrey tamaulipas eh, este en las cuencas costeras veracruz etc. no entonces eh, se tuvieron estos ejercicios de reflexión en donde claramente eh, pudimos llegar a la conclusión de los altos niveles de vulnerabilidad que tiene eh, méxico de la necesidad de poder llevar a cabo distintas estrategias que se tienen que emprender, que requieren de inversiones importantes, además de una participación y sensibilización de la ciudadanía en este compromiso de usar el agua de manera más eficiente y también del sector privado de llevar a cabo eh, 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 los mecanismos y las inversiones para tener procesos evidentemente más eficientes en términos. Eh, del uso del agua. ¿no? Entonces, entra dentro de este gran proceso de reflexión de los impactos de la variabilidad y el cambio climático, en donde es eh, eh, sabido que estaremos experimentando con mayor frecuencia e intensidad este tipo de fenómenos. ¿no? Y de ahí que sea tan importante que nosotros como parte eh, de la academia, junto con los otros sectores que se involucraron en este libro, pues podamos ir sumando en este ejercicio de reflexión y en este en este ejercicio de apoyar la definición de las políticas públicas del país muy bien este Roberto te, te preguntaría te, te haría una pregunta después de hacerte un comentario Lo, las universidades somos muy buenos produciendo libros no O sea este, nos empeñamos y generamos una gran cantidad de materiales, pero después viene nuestra debacle a la hora de distribuirlos, ¿no? A la hora de darlos a conocer. De manera que en la época de, de las impresiones, pues nuestras bodegas estaban repletas de, de libros que no habían podido circular, ¿no? En este caso y con la ya en la era de la globalización, ¿qué estrategias está haciendo la red del agua o si no hay estrategia y había que habrá que generar alguna para que este vivo se conozca, se disfrute, eh, sea un instrumento de para avanzar, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado que hay una gran cantidad de grupos universitarios que estudian el problema del agua, y estoy seguro que les interesaría muchísimo. Pero desde la red del agua del agua, ¿cómo han percibido esta eh, necesidad de distribuir el libro y, y de darlo a conocer? ¿Qué se ha hecho? Cuéntanos. Sí, y Tienes razón, tienes razón en el, en el diagnóstico del problema que a veces ha implicado en el pasado el, el asunto de bodegas llenas de ideas impresas, ¿no? Y me parece que la convicción que se, se tiene y se ha fortalecido en la red de investigación del agua, que no es nueva, debo decir, ha sido la de facilitar el acceso a los materiales que se producen al público. Este es, esta es la convicción tal que eh, siempre consideramos eh, la distribución gratuita de los libros. Ese es un primer asunto. Este, este texto está en formato digital justamente para facilitar el acceso al, al público en general y está elaborado con un lenguaje de divulgación de manera que es accesible para un público muy amplio. La estrategia que se ha desarrollado, y no es algo tampoco reciente, es algo que, que formulamos en el comité directivo de la red de investigación en agua, ha sido la de difundirlo a través de nuestros eh, vínculos con otras redes de investigación, como la red de investigadores, la red de investigadores sociales sobre agua, por ejemplo. Eh, que, que coordinan eh, colegas brillantes tanto del Colegio de posgraduados como eh, de la Universidad Nacional, la red de investigación en agua de la propia Universidad Nacional. ¿sí? Entonces, ponerlo al alcance, si esas el seminario sobre cultura y agua. Entonces, ponerlo a través por un lado, de nuestros pares en otras instituciones a través de la difusión en redes sociales, pero también poniéndolo al alcance del público mediante la invitación a su descarga por parte de los medios de comunicación, sobre todo los medios eh, electrónicos y la prensa escrita. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, son las estrategias que tenemos, tratar de lograr la mayor publicidad para que el alcance sea el eh, más amplio posible. Y también tiene que ver con una decisión de naturaleza académica, Javier. Para evitar que se queden embodegados los libros, necesitamos elaborar materiales que les resulten necesarios, indispensables y urgentes de conocer al gran público en el que hemos estado pensando para poder elaborar, no solo esta, ya tendremos oportunidad de publicar sobre, por ejemplo, en algún otro momento que nos inviten eh, a charlar sobre el texto de las nuevas generaciones, de los jóvenes investigadores que se están formando en la universidad en su reflexión sobre la tecnología y el agua. Entonces, estamos construyendo también... Estas dimensiones de eh, vínculos intergeneracionales que nos permiten eh, salir, ¿no? Sacar las ideas y evitar que se queden embodegadas, justamente. Pues es un tema fantástico y yo te tomo la palabra, mi querido Roberto, y le vamos a poner fecha para que en dos o tres semanas estemos platicando de ese tema, si te parece. Ah, pues estaremos encantados. Perfecto. Llegamos a la mitad de este conversatorio y aquí es cuando invitamos a la audiencia a que mande sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, sus saludos y si eh, ustedes están de acuerdo podemos empezar a desahogarlas. Les recuerdo que estamos discutiendo, estamos platicando acerca del libro La sequía en México. Publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en, en ocasión de su 50 aniversario. Y tenemos el privilegio de estar con la doctora Fabiola Sosa y el doctor Roberto Constantino, quienes han fungido como editores de este libro. Entonces, si les parece, vamos desahogando algunas preguntas. Este, o saludos, por ejemplo, Verónica Sosa nos manda saludos desde San Francisco de Campeche, donde ahorita está sin un calor espantoso. Saludos, Verónica. Y después hay una, hay una participación de Yosef Canto, que debo aclarar que yo no lo conozco. Y además debo aclarar que yo estoy aquí en calidad de conductor del programa. Entonces dice él y se los dice a ustedes, ¿podrían abordar un poco más cómo se trató el tema de la salud mental dentro del libro? ¿Cómo es Roberto? ¿Cómo es Fabiola? Pues me parece que eh, eh, tenemos además la participación de Juan José. Creo que a, a la pregunta que nos hace Joseph, eh, pues tendrías que abandonar un poquito tu papel de eh, conductor, de coordinador de esta sesión. Porque es un tema de frontera, efectivamente. Este es uno de los eh, capítulos del libro con los que contamos, afortunadamente, con el esfuerzo tanto de Javier. Le voy a responder tantito a Yusuf, si me permites, en lo que tú te cambias de, de, de lo que se prepara Chucha. Eh, justamente, Yusuf, la idea es que haber incorporado reflexiones que nos pudieran colocar en la frontera sobre algunos vínculos importantes que no necesariamente son visibles, pero que son fundamentales asociados a los asuntos de la disponibilidad o la falta, en su caso, de agua. Y uno de estos temas justamente eran los de la salud mental. Y qué mejor que estén aquí Javier, Juan José y, y Lilia, ¿no? Y que pudieran hacer un breve comentario, ¿no? Eh, en relación con ello, un gran artículo, por lo demás, debo decir. Ojalá tengas oportunidad de descargar el libro eh, para poder eh, tenerlo al alcance. Y, y ahora yo te diría, si te parece, Javier, te cedo la palabra como coautor también. A ver, vamos a ver si Juan José tiene algún comentario. Juan José aportó en el capítulo cosas muy, muy importantes. Particularmente el tema relacionado al suicidio en, en, en sociedades Los campesinos. Humanas. Platícanos bueno, tantito, Juan José, adelante. Eh, muy breve el tema es que el, el cambio climático y la sucesión de sequías y lluvias, tormentas torrenciales genera uno de los, de los problemas más serios entre los agricultores y eso nos permitió presentar algunos de los estudios, evidencia que se tiene sobre la incidencia del suicidio en la India, que eh, para los campesinistas de hace 30 años, 40 años en México, es una sociedad muy familiar porque siempre fue un antecedente del estudio de los graves problemas agrarios, ¿no? de producción eh, verde, de modernización. Y en esta ocasión, gracias a la iniciativa de ustedes, pues de la gravísima incidencia de suicidios producida por sequías prolongadas en la India, que ni siquiera llegan a ser tan extremas en temperatura, pero sí en la gravedad de los problemas que generan para llevar adelante la producción agraria, particularmente en comunidades en donde el vaciamiento de la presencia estatal, la falta de apoyos crediticios, la disolución de las familias, la soledad de los agricultores para resolver los problemas de abatimiento de sus pozos para conseguir agua, pues generan una magnitud espantosa de suicidios. Algo que al momento de revisar el material para este artículo, pues nos llamó poderosamente la atención. Y gracias a la colaboración que nos permitió Javier, pudimos vincular este tema no solamente al problema de la pauperización, sufrimiento frente al cambio climático, sino a la alteración del esquema de emociones y capacidad de resiliencia del ser humano que es una de las cosas más interesantes de nuestro trabajo con Javier. Gracias, Juan José. Este, yo nada más agregaría de la misma manera que a lo mejor otros, otros coautores mi agradecimiento con ustedes por haber abierto ese tema, por habernos invitado a nosotros. Y yo agregaría al, al, al grave asunto que, que, que desarrolló Juan José, pues el tema que, que, que Lilia y yo desarrollamos, que se relacionaba con la ansiedad y con la depresión, ¿no? Estudios recientes en diversas comunidades eh, revelan los altísimos niveles de de ansiedad y depresión ligados a la disminución de la, de la disponibilidad de agua, ¿no? Y esto hace que eh, se genere una cascada de eventos negativos, donde empieza a haber eh, problemas serios entre los núcleos familiares, entre los grupos de trabajo, entre las comunidades y eh, en muchos casos se empiezan a vaciar, ¿no? Entonces se empiezan, se empiezan a ir, se empiezan a mover a otras, a otras comunidades. Pero antes que eso suceda, pues los cuadros de depresión, de ansiedad y eventualmente de suicidio, de estrés post postraumático, son muy, muy frecuentes. Nosotros estamos muy agradecidos con que la red del agua haya abierto sorprendentemente este el tema del agua a la salud mental porque ciertamente es difícil de repente que, que que las emociones entren en temas muy muy tecnológicos ¿no? que parece que tienen una sola dimensión y realmente en tratándose de ser humanos de seres humanos las emociones juegan un papel muy, muy importante. Pero bueno, gracias por el comercial. ¿Qué les parece si seguimos viendo los comentarios de la audiencia? Nos dice Fer Román, ¿qué hay del bombardeo de nubes como alternativa para atacar la sequía? ¿Quién quiere comentarle? Venga. Yo, sí, en... ah, bueno. Ah, tú, Oscar, por favor. No, Fabiola, tú, tú, tú. ándale, Fabiola. Tú, tú, tú. Y, y, y yo complemento. No no a ver, vamos veí. a darle la palabra a Fabiola porque es la premiada del grupo. Aquí es donde digo el paréntesis para decir que Fabiola acaba de, decir de ser premiada con un reconocimiento de la. Eh, de una instancia judicial del Distrito Federal, ¿no es cierto? Sí, repítenos quién, gracias, Repítenos del quién. Poder del, del Poder Judicial. Del Poder Judicial. De la Ciudad o del Judicial de la Ciudad de México. Uh -huh. Muy bien. Bueno, como eres la premiada, este, y eres una <laughs> dama, te damos la palabra a ti primero y después a Oscar Monroy. Sí, eh, En mi opinión, Considero que si bien el, el bombardeo de las nubes puede representar una alternativa de corto plazo, eh, me parece que no, no es la solución en donde deberíamos estar invirtiendo nuestros esfuerzos. Eh, modificamos la humedad que existe en la atmósfera. Y, y, y en las nubes estamos incidiendo en el ciclo del agua, ¿no? Y también vamos a modificar la humedad presente en el aire, en el suelo, etcétera, ¿no? Creo que, que, que y, y, y lo vuelvo a reiterar, creo que los esfuerzos que se tendrían que estar canalizando para hacer al país, y a las distintas ciudades y a las zonas rurales más resilientes, tienen que orientarse en, en, en la causa de la problemática, ¿no? Y me parece que la causa de la problemática tiene que ver con un paradigma dominante de la gestión del agua, que lo tenemos marcado en nuestra forma de administrar este recurso desde la época de la colonia, en donde realizamos grandes esfuerzos. E incurrimos en elevados costos económicos, ambientales y sociales por traer el agua desde cuencas distantes, la usamos y la disponemos, ¿no? Y la disponemos en su mayoría sin tratar para seguir su recorrido, para disponerse finalmente en el mar, ¿no? Me parece que eh, dado el, el contexto actual... De, de crisis climática y de crisis del agua que vive no solo México, sino el mundo. Este tipo de paradigmas tienen que modificarse, ¿no? Y modificarse implica pensar y crear los mecanismos con las infraestructuras grises, con las soluciones basadas en la naturaleza, con los marcos institucionales legales, con la participación de la sociedad para poder Reten, tratar primero las aguas residuales, retenerlas, reutilizarlas y crear círculos virtuosos, ¿no? Que nos permitan eh, poder eh, eh, aprovechar este enorme caudal de más de, 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 más de 270 eh, hectómetros eh, cúbicos de agua que se generan en el país y que finalmente no estamos aprovechando, ¿no? Entonces yo sería partícipe de invertir en las infraestructuras necesarias para el tratamiento del agua, en, 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 en la cosecha de agua de lluvia, en la reparación de fugas, en las soluciones basadas en la naturaleza, ocupar esos recursos, esas capacidades para ello, porque creo que eso atendería las, las, las causas de, de la crisis del agua, eh, parte de estas causas de la crisis del agua que vivimos, a las cuales se suma la variabilidad climática y el cambio climático. Entonces, sería más partícipe de ese tipo de estrategias más que del bombardeo. Muy bien. Ahora sí, Oscar Monroy, ¿qué nos cuentas? No, pues no, este, ya Fabiola dijo, dijo lo, lo, lo que hay que decir sobre esto. Sí, la, la, no, nos afecta la la sequía, pero lo que pasa es que hemos vivido en un derroche de de recursos de, para manejar el agua. Y entonces ahora hay que aprovechar, hay que tomar la sequía como una oportunidad para hacer todo lo que dice Fabiola: el reuso del agua usando tecnologías que son, que, que va, son acordes con la naturaleza, ¿no? Como es la digestión anaerobia, como son los humedales, como es este. Los, este, usar los mismos lagos para que ahí se purifique el agua, para que después podamos potabilizarla. Tener agua limpia en los que, que, que no la tenemos, un exceso de agua y no tenemos ningún, por lo menos en México, lago con agua limpia, un río con agua limpia. Entonces, tenemos que, con la poca agua que, que hay y que, y que ya no tenemos previsto cuándo va a llover, cuándo no que tengamos con el agua que está aquí disponible un reuso constante para tener agua limpia, agua limpia que eventualmente podamos beber. Muy bien. Entonces, este. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Oscar. Vamos a... Nos quedan 15 minutos de conversatorio y tenemos una buena cantidad de, de intervenciones, entonces, nuevamente la, la sugerencia sería o la petición sería que tuviéramos respuestas más, más bien puntuales y breves, si están ustedes de acuerdo, ¿no? O si es posible. Dice Marifer Jiménez, ¿qué tan diferentes son las estrategias en cada estado de la República? ¿Hay algún estado que esté mejor preparado y su estrategia podría replicarse en el resto del país? Saludos. ¿Qué le contamos a Marifer Jiménez? Pues que el país es muy grande y que la disponibilidad de agua y la, las características de los ciclos meteorológicos locales son muy importantes. Entonces... Esta diversidad climática, edafológica, meteorológica, pero también eventualmente de las preocupaciones institucionales en los estados o en las asignaciones presupuestales que hacen los congresos locales para los asuntos de gestión hídrica, sí hace que algunos estados y algunos municipios se encuentren en una mejor condición de disponibilidad. Yo le diría a Marifer. Esta sequía en particular tiene rasgos diferentes a algunos de los que conocimos en el pasado y eh, lo haré lo más breve posible. Por ejemplo, eh, damos testimonio durante, este, durante esta época de los grandes problemas meteorológicos que enfrenta Panamá con las implicaciones para el tránsito del comercio interoceánico o los problemas que ha tenido Santiago de Chile. En su momento, y tanto como Montevideo en Uruguay, junto al caudalosísimo Río de la Plata. Estamos acostumbrados a pensar el país con un sur con un superávit en la disponibilidad del agua, un centro del país en el territorio continental con un balanza hídrico relativo y un norte deficitario completamente. Bueno, esta sequía en particular tiene la característica de que ámbitos como, pongo el ejemplo de la ciudad de Oaxaca, hoy presenta problemas en la disponibilidad del agua solamente se puede surtir a la ciudad de Oaxaca por poner algún ejemplo apenas un cuarto a un tercio del agua que se requiere para su funcionamiento entonces sí Marifer en el país las realidades son diferentes y sí eh, hay algunos estados que están en una mejor situación sin embargo la idea del paradigma de usar el agua de forma dispendiosa. Parece que es un rasgo común en el país. Bueno, creo que con eso le contestas a Marifer y le contestas también a Edson Ramírez, que nos dice, ¿existe alguna estrategia para combatir la sequía que puede ser usada en todo el país, utilizando todos los recursos posibles? Creo que tu respuesta cubre también ese, esa, esa pregunta de Edson, ¿no? ¿O quieres agregar algo, Roberto? No, eh, hasta ahí, porque dijiste breve. Eso, bueno, está bien. Muy bien. Quisiera agregar algo, Javier, que me sí, parece a ver, venga. Venga, venga, Fabi. Me parece importante ponerlo en, 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 en la mesa de discusión. A partir de los distintos esfuerzos para atender eh, los procesos de sequía en el país, eh, eh, tenemos este mecanismo que es el monitor de sequía en México, ¿no? Este monitor de sequía eh, eh, derivó en distintos esfuerzos a nivel de cuenca y de ciudades, en donde las distintas cuencas asociadas a, 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 a las diferentes regiones hidrológicas que existen en el país, tenemos 20, 26 consejos de cuenca y 13 regiones hidrológicas, a través de los espacios de participación. De los, de los usuarios y de la sociedad organizada que son los consejos de cuenca se establecieron diferentes tipos de programas de pensión para la sequía este, eh, eh, en estos consejos de cuenca no y también a nivel de las ciudades sin embargo hay que destacar que eh, los recursos que se, que se desplegaban para poder atender eh, la sequía, tanto de manera preventiva como de manera correctiva, provenían en general de, de, de dos tipos de fondos, el FONDEN y el FOPREDEN. Y estos fondos finalmente fueron disueltos hace algunos, algunos años para poder este eh, mejorar la transparencia de los mismos y canalizarlos a otros aspectos. Pero me parece importante invitar a, a, a la reflexión de las autoridades de la relevancia de estos fondos eh, que desaparecieron, ¿no? Y que creo que sería pertinente eh, eh, poder pensar a través de qué me mecanismos, eh, evidentemente con los ajustes respectivos, puede volver a surgir este tipo de, 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 de mecanismos de financiamiento para la atención y prevención de los desastres, ¿no? Y, y pues tenemos la prueba de la necesidad de los mismos y de su utilidad, pues no solamente en estos procesos eh, de sequía, porque estos fondos justos se dirigen a canalizar la disponibilidad del agua, tanto para la población, para la agricultura, como para otras actividades económicas prioritarias pero también eh, eh, para eh, eventos hidrometeorológicos extremos como lo que vimos con Otis en Acapulco, ¿no? Entonces vale la pena en este como ejercicio de reflexión de eh, eh, qué cosas eh, representan áreas de oportunidad para las futuras administraciones, pues poner sobre la mesa la necesidad de replantear cómo volver a crear bajo qué figura con qué tipo de instrumentación a través de Hacienda y de los distintos ejercicios de estos recursos, este, estos dos fondos, ¿no? A lo mejor en uno solo, pero necesitamos que existan los recursos disponibles para la prevención y para la atención. Claro, yo creo que eso es muy buena idea, Fabiola, porque una cosa es que el instrumento se haya pervertido y otra cosa es que no sirva, ¿no? Entonces, para todos los problemas ingentes del agua creo que es necesario discutir de qué manera se pueden financiar bueno sigo rápidamente darly morales nos manda saludos desde la guamista el estimado alejandro alba que es especialista en humedales dice muchas felicidades enhorabuena a todos los autores y editores belén carrillo pregunta ¿Hay aplicaciones que se puedan hacer personalmente para combatir a la sequía en el libro? Me imagino que si en el libro, quiere decir que si en el libro hay orientaciones para combatir la sequía. ¿Quién le contesta? Eh, puede ser yo rápidamente. Eh, Belén, ¿verdad? Eh, ¿Sí? No, Belén, el libro tiene como objetivo plantear ideas desde la perspectiva, digamos, de la reflexión y de la construcción de iniciativas para mi, mitigar el impacto colectivo de, las, eh, de la sequía. Eh, no, pero en la página de la red de investigación en agua y la correspondiente página web del Museo Gota de Agua existen... En algunos casos, sugerencias de el tipo de cosas que podemos hacer para tratar de reducir el impacto desde nuestros hogares por la afectación que eventualmente puede tener una baja en la disminución, una reducción en la distribución de del agua potable. Muy bien, Roberto. Inés marlene comenta: Buenas tardes, considero que en la actualidad ya es indispensable llevar un curso acerca del mantenimiento del agua y el ambiente desde primaria, ya que, como se comentaba al principio, la sequía ya nos ha alcanzado. Gracias por su colaboración para la elaboración de este libro que debería ser mejor difundido. Y aprovecho eh, sé... para, para el comercial. De hecho, sí. la, la, a través de la red de agua, la Universidad Autónoma Metropolitana pronto va a tener para la disposición del público y su descarga desde distintas instancias desde la coordinación de publicaciones de escaposalco desde la misma red de agua que comentaba roberto un libro que elaboramos y que está pronto a publicarse solamente estamos en la espera del isbn que se llama aprendiendo eh, del agua la lluvia y sus usos que es un libro dedicado, orientado a, precisamente a la divulgación de estas problemáticas y también con distintas herramientas lúdicas para las infancias y las juventudes, cómo entender, por ejemplo, el ciclo del agua, cómo construir filtros caseros, cómo construir sistemas de cosecha de agua de lluvia. Y este libro se hizo precisamente de la mano de distintos talleres y actividades con las infancias y las juventudes para generar estos conocimientos. ¿no? Entonces, este material va a estar disponible. La, la, nuestra casa de estudios está eh, muy preocupada y ocupada en crear estos puentes de comunicación, de divulgación eh, eh, con todas las audiencias. Y bueno, pronto espero que, que esté publicado y que lo tengan a su disposición. Muy bien, muy bien. Creo que ya este, nos damos cuenta que va a ser imposible desahogar todas las preguntas y comentarios que hay. Este, voy a leer un paquete y si quieren ustedes le, con, tratamos de contestar en paquete. Dice Jocelyn Ortiz, ¿existe alguna normatividad que regule el cuidado del agua? Dice Jonathan Leal, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para promover el uso responsable del agua en esta era de la globalización, donde la importancia de este recurso a menudo se subestima o no se toma en cuenta? As a Sayakati, la re, nos manda saludos. Pedrin Nuño dice, ¿la sequía en México es una problemática nueva o hay antecedentes? sobre los patrones de este fenómeno que indiquen que es o no reciente. Eh, Rosy Cruz dice qué tan indispensable es la vegetación para evitar combatir el fenómeno de la sequía y cómo se disminuiría en caso de las zonas áridas y semiáridas. ¿Quieren hacer algún comentario general de este paquete de preguntas? Pues muy brevemente, porque si se tomaron la molestia de estarnos acompañando, hay, hay que responderles. Yo diría a la pregunta sobre la normatividad: sí, existen leyes e existen instancias para el monitoreo de un uso adecuado de los recursos hídricos. Desafortunadamente, eh, y muy probablemente por la extensión del país, no se dan abasto. A la pregunta sobre. Eh, la novedad de la sequía eh, a quien le preguntó nuestro país es semiárido eh, el territorio continental que ocupamos si bien está entre dos trópicos la realidad es que estamos en una zona de transición climática la mayor parte de nuestro territorio es árida o semiárida y en ese sentido eh, lo que nos llama mucho la atención porque no es nuevo el problema hay, un, hay eh, Daniel Cosio Villegas, si le interesa a, qui a quien nos hizo esta pregunta documental. se llama. Ah, Pedrin Hizo un catálogo y un estudio muy detallado de todas las sequías por las que ha atravesado el país desde el siglo XIX. Entonces, vale la pena que consideres echarle una revisada, de donde yo derivaría y concluiría mi intervención para también participar a nuestros colegas. Eh, la sequía no es nueva y lo que nos sorprende es que la gente que toma decisiones se sorprenda sobre la sequía. <laughs> ah. A ver, este, ahí, ahí va el último paquete de preguntas. Es que es imposible. Sí. Este, ¿Podría complementar tu... eh, eh, alguna sí. de estas? Solamente brevemente quisiera destacar, como lo comenta Roberto, eh, acerca de la, de, del comentario de si es algo eh, eh, que, que ha existido históricamente y la respuesta es, por supuesto, ¿no? Finalmente es un fenómeno que ocurre de manera natural, un fenómeno climático que regularmente se está presentando e incluso existen varios indicios. Eh, eh, de que aparentemente algunas de nuestras culturas prehispánicas eh, vieron su declive en su civilización precisamente por la ocurrencia de sequías que eh, finalmente afectaron la producción de alimentos, ¿no? Y entonces han habido eh, investigadores que han documentado, por ejemplo, cómo la decadencia de eh, Teotihuacán o incluso... Algunas teorías de la desaparición y, y decaimiento de la cultura maya se debe precisamente a la ocurrencia de este tipo de, de eventos. ¿no? Y en el caso eh, 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 de si influye o no influye la vegetación, la vegetación es fundamental para poder cambiar eh, eh, el microclima del lugar en la medida que nosotros seamos capaces de impulsar procesos de reforestación, pero procesos de reforestación cuidados, no implica realmente revisar lo que se conoce en la paleta vegetal, qué plantas, eh, qué especies de plantas están presentes en la zona y poder seleccionar aquellas que son endémicas o que, o que se presentan de manera natural en la zona y no especies introducidas o especies que no, que no tienen lugar. Podemos recuperar un servicio importantísimo que se conoce con el nombre de regulación climática. Y hay investigaciones que han probado que la presencia de esta cobertura vegetal puede reducir la temperatura en una zona buffer, algunos kilómetros alrededor de donde, de donde se tiene este tipo de intervenciones, en hasta 5 grados centígrados. no Entonces, la vegetación y, y la reforestación. Eh, eh, con las especies apropiadas, de acuerdo a esta paleta vegetal, puede ser una medida muy importante para poder este, frenar y prevenir los, los, los impactos de, de las sequías. Muy bien, pues se agotó el tiempo, solamente leeré y agradeciéndoles muchísimo su interés a quienes han participado, menciono a Sharé Palma, a Quetzal Hernández, a Xayacatl Larreca Macho, a Samantha Amador, a Víctor Quinto, a Melissa Aide, Daniela de la Paz, Dana Zavala, eh, Mariana Sánchez, Fanny Zúñiga, Aide Molina, Miguel Juárez y. Eh, eh, a todos ellos les agradecemos mucho su participación trataremos de dar puntual puntual respuesta a través de, de las comunicaciones con que nos brinda la plataforma y yo nada más les pediría que en un minuto o en 30 segundos Fabiola y Roberto nos dieran un mensaje de cierre de esta emisión Fabiola empezamos contigo Es que estoy peleándome con mi micrófono. Sí. Eh, unas palabras de cierre. Yo creo que eh, las dirigiría principalmente a invitar, a invitar a la audiencia, a invitar a los mexicanos a, a sensibilizarnos acerca de cómo, como sociedad, podemos contribuir desde esfuerzos individuales y cómo a través de nuestra participación también podemos ir dirigiendo las acciones que para nosotros son prioritarias, ¿no? Y en el caso del tema del agua, la prioridad de este tema debe de canalizarse en los recursos, en los recursos que se destinen por parte del presupuesto público, en donde pongamos como ciudadanía las inversiones necesarias, la capacitación, la educación, la cultura, como parte de estas prioridades. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Roberto Constantino. Pues mi invitación estará dirigida al público joven que, que pudiera estar siguiendo la transmisión en las redes sociales eh, para que vengan a la UAM, interactúen con la UAM y ojalá quieran formarse como los profesionales en, en el campo del agua junto con nosotros. Nos va a dar mucho gusto recibirlos. Eso es todo, mi mensaje. Muy bien, muchísimas gracias a Fabiola Sosa. A Roberto Constantino. No sé si Juan José o Oscar quieran dar un mensaje de despedida. Bueno, se parece que tienen problemas. En todo caso, lo que yo diría es que el libro La Seguí en México, editado por la UAM, está disponible en. En, la, en las diferentes redes, lo pueden bajar en PDF, lo pueden imprimir, lo pueden consultar tantas veces como quieran, y ahí vienen las direcciones de contacto de la red del agua de, del agua. Entonces, vamos a acabar aquí esta emisión. Ha sido un placer tener a dos eh, académicos tan destacados como Fabiola y Roberto Constantino quienes eh, se echaron la eh, difícil tarea de editar este libro y que gracias a ese esfuerzo hoy está disponible para todos los que lo quieran consultar y es un tema que está en la en la mesa en la actualidad muchísimas gracias a todos gracias doctora Fabiola Sosa gracias doctor Roberto Constantino Gracias, Juan José Saludos, gracias. muchas gracias. Sí, sí, Oscar, gracias. Oscar Monroy, muchas gracias por estar presente. Y nos eh, vemos, nos volvemos a ver el próximo martes a las seis de la tarde en una emisión más de Los conversatorios de Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Montezuma y los, nos vemos y nos oímos el próximo martes en otra emisión de tan claro como el agua. Muy buenas noches.